nuevo corrido del señor Jesús Herrera, el conocido Chuy R. Es un hombre famoso, donde quiera que ande, es un hombre que la gente lo quiere. Iba en su caballo tordillo, iba con rumba al sinaloense, cuando untan sus amigos en la orilla del ejido, estaba el compa Sandiel, hijo de Rodrigo. Le dijo: présteme su caballo para andar unas carreras. Y Jesús Herrera se baja de su caballo y luego se lo presta. Y echaron unas carreras cuando le dieron su caballo. Su caballo andaba caliente, quería correr más carreras. Y se subió a su caballo y se le quiso arrancar pa'l sinaloense. Y como pudo le jaló la rienda y la rienda se le reventó. Y se arrancó pa'l entrelejido por la carretera. Iba corriendo su caballo y Jesús Herrera andaba asustado. No hallaba cómo detenerlo y da la vuelta al tren. Y así suena la inconfundible banda real. Y esto sí son corridos de adeveras, viejo. Y que se haya hasta el dorado, mi compa Chuy R. Cuando le dio vuelta al tren, se cayó Jesús Herrera. Se le quebraron las costillas y ahí lo pasaron a Culiacán. La doctora del seguro lo levantó y lo echó a su carro. Lo llevaron pa'l Dorado y llegó Jesús Herrera al Dorado. La ambulancia les dijo que no había ambulancia y le habló a su hermano Siriaco que fuera por él. Llegó la camioneta de su hermano Siriaco. Lo llevó a Culiacán, al Hospital General, y lo encamaron. Y otro día le dijeron los doctores. Los doctores se arrimaron con él, le dijeron los doctores: le vamos a romper la panza, a meterle una manguera. Y Jesús Herrera les dice: yo no estoy impuesto que me rompa la panza. Le dijeron los doctores que si se quería morir, les dijo: yo mejor hagan lo que quieran, pero no me quiero morir. Y luego el doctor trajo los cuchillos y luego le hicieron agujero. Este corrido va compuesto por el joven Jesús Herrera, el compositor de la Torón, conocido como Chuy R. Es un hombre famoso donde quiera que se presente.